Después de 2 meses del asesinato de Stephanie Morales García, la Fiscalía de Justicia mexiquense detuvo al presunto feminicida. La madre de Stephanie, Rosalinda García, pide la sentencia más alta para el agresor. Sí, espero que sea la sentencia más alta que se pueda dar a esta persona. Solamente en espera que realmente se le haga justicia a mi hija. El 14 de febrero se cumplieron 2 meses de la desaparición de Fanny. Su expareja sentimental fue detenida como la principal sospechosa en el estado de Querétaro. Familiares de la joven aún desconocen los motivos que llevaron al agresor a cometer el homicidio. Hasta ahorita es el presunto responsable, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero pues ellos están aportando todo lo que nosotros aportamos, lo que aportaron las chicas en su momento. Yo creo que aquí el problema era que mi hija le pedía la pensión alimenticia a él. Quiero pensar que ese fue el detonante, porque siempre discutían por esa situación. Desde que ella quedó embarazada era la discusión constante de ellos. A pesar de la detención, Rosalinda asegura que no existe una justicia al 100%, pues no habrá sentencia que logre que Fanny vuelva a estar con su familia. Pues mi sentir es de alegría en su momento, de que ya está detenida esta persona y que realmente pague lo que hizo, ¿no? Y por otra parte, pues de coraje, de, ya lo había comentado, de frustración, porque con esto pues no le regresan la vida a mi hija. Para la madre de Stephanie es esencial que la sentencia se dicte lo más pronto posible. Hay personas que tienen 3, 7, 5, 10 años esperando que se les haga justicia porque dejaron libres a la persona, porque no le pudieron comprobar, porque se fugó la persona, porque realmente no han localizado o no han hecho. Es lamentable conocer tantas personas que son parte del Estado de México: Chalco, Ecatepec, Tlanepantla, Naucalpan, Toluca y otros municipios, que realmente está muy alto el índice de feminicidios. Tan solo en 2017 se registraron 301 casos de feminicidios en territorio mexiquense. Es lamentable saber que nuestros seres queridos, principalmente mujeres, están en peligro constante. Y esto siempre lo he dicho y lo he mencionado: justicia para mi hija es justicia para todas. Si se le hace justicia, es un gran avance que realmente las autoridades están viendo lo que los hombres realmente, no les puedo llamar hombres los que matan a una mujer, ¿no? Bestias, animales, no sé, se les puede nombrar así, de esa manera puedan hacer tanto daño a una mujer.